Yo soy Verónica Villarroel. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, contenta de estar acá. ¿A qué te dedicas? Soy técnico paramédico, trabajo en el área de la salud con el bienestar de las personas. ¿A qué te dedicas específicamente ahí? Al cuidado de adultos mayores. Trabajo en una casa de reposo. Mira tú, qué bonito. Mira. Te deben estar mirando todos. ¿Trajiste free pass para pasarle a Antonio uno? ¿Qué nos vas a cantar? Un aria de ópera que se llama Oh mio babino caro, de Giacomo Puccini. Sí. Que significa Oh papito querido. Antonio. Bueno, vamos a escucharte entonces. Lorena. Muchas gracias. ¿Me vas a dar tu teléfono por si acaso esto del adulto mayor? La verdad que tienes un tremendo pito, o sea, un registro soprano lírico. Hay un metal maravilloso, un diamante en bruto, pero te insegurizas en determinados momentos con determinadas notas. Yo estoy lleno de dudas, pero hay una oportunidad. Si tú entras a la escuela de talentos de Yo Soy, a lo mejor tienes la oportunidad. Tú no lees nada de música, ¿cierto? Bueno, eso es fundamental para una cantante de ópera. ¿Me puedes dar la escala musical, por favor? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ahí te insegurizas, ¿viste? Cuando llegas a los agudos te insegurizas. ¿Tú sabes de dónde viene la escala musical? Esto es para rellenar nomás, ¿eh? Viene de unos versos de San Juan Bautista. Ut werlaxis resonare fibris, mira que tuorum famili tuorum solvi voluti. Eso me acordé en el colegio, ¿no? Wow. El ut lo cambiaron por do porque era, sonaba más bonito el do. No se rían cabritas, pero esto... Estaban construyendo el Titanic. Esto es del siglo XI. Yo estuve raspando por ahí, pero la verdad que es una historia muy linda de cómo nace la escala musical. Ya, te quiero ver en la escuela de talentos de Yo Soy. Bienvenida. Muchas gracias. Verónica Villarroel. Mira, gracias por traer la lírica a este escenario. La vez pasada también tuvimos una cantante que llegó muy lejos y lo hizo precioso. Y como decía Antonio, yo encuentro que llega, emociona, sobre todo esta área que es preciosa. Pero además me gusta tu historia porque tienes una sonrisa preciosa, cantas precioso, tienes un vozarrón y además trabajas con viejito en el área de salud. Ya me enamoré. Sí, es preciosa tu historia, es precioso lo que hiciste en el escenario. Linda, linda canción. Así que para mí sí eres Verónica Villarroel. Muchas gracias.
Lorena, ¿cuánto tiempo estudiaste canto lírico? Aproximadamente 4 a 5 años. Yo creo que eso es lo que nota Antonio, porque de verdad que significativamente hay imprecisiones. Sí. Al margen de eso, tú estás imitando, ¿no es cierto?, emulando a una tremenda artista nuestra, ¿no es cierto?, de soprano lírica, y dentro de esa técnica que ella tiene, que es la protusión labial, tú debes saber de eso, que es llevar los labios hacia adelante y bajar el maxilar para lograr una técnica de voz pareja, que es el problema que tú tienes en los agudos, donde se destempla un poquito la voz. Claro. Yo creo que tú puedes seguir tratando de hacer más el personaje, ubicando mejor la técnica adecuada para lograr el sonido más parecido. Así es que yo quiero verte, por supuesto, aquí en la Academia de Yo Soy. Bienvenida. Oh, casi. Bien. Muchas gracias.